Estamos aquí de vuelta en Smite, una Conquest Liga. Claro, claro. Como un suscriptor me pidió que jugara a Apolo ADC, aquí estamos. Sí, fue posible y andamos jugando con Apolo. Se hizo un desmadre en el lobby. De verdad, un día lo voy a grabar para que vean que... O sea, va. Pues nada, al parecer va a estar normal. No lo veo muy difícil. Un Silvano siempre jode mucho en la línea. Pero nada, había mencionado que iba a jugar con muchos roles. Lo voy a hacer, voy a jugar con todos los roles posibles, con todos los picks posibles. Más que estas veces que me piden que juegue con tal personaje, pues adelante, yo no tengo ningún problema. Si me es posible, como en este caso. Igual, si quieren que juegue con algún personaje, no sé, un cupido support, adelante, adelante, hay que divertirse. Y pues nada, vamos a ver, así mencionando, esta es mi última conquista en eliminatorias, la última, vamos 5 ganadas y 4 perdidas. Y la quise grabar porque es cuando me promueven, cuando me dan mi liga, se dice. O sea, me dan bronce o me dan silver o me dan master ya de jalón, dicen buah. Pero obviamente no, lo más seguro es que me den un bronce 3 más o menos al tener 5 ganadas y 4 perdidas, que con esta veamos qué pasa. Y pues nada, todavía no vamos a subir las habilidades. Vamos a hacer esto. Hay una nueva build, dejen bajo esto, no piensen en mal. Hay una nueva build para ADCs. La haré si me es posible. ¿A qué voy? Es una build la cual solamente se puede hacer si vas ganando de paliza. Que es con busca corazones y con fatalis en vez de botas. Muy buena build, la considero muy muy buena build. Pero si vas perdiendo te van a estar matando, te van a quitar los stacks del buscacorazones y es un asco, básicamente, ¿no? Estamos con un amigo que se me olvidó mencionar, un amigo que es Blood Solstice. Aquí está, es Athena, va de support, aunque de hecho creo que debía ir jungla, fue un desmadre, la verdad. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo joden? Me están diciendo cómo buildear a Athena, supongo. Les digo, es un desmadre, es que... En el caso aquí que fue Serket y Agni, acá están. Estos tipos agarran picks muy fuertes para ganárselos al otro equipo, perfecto. Pero no están conscientes de que habemos gente sin el gold pack y todo eso, sin maestrías con algunos. Entonces no pudieron cambiar y hacer bla bla bla, y me da igual la verdad, solamente quiero pasar, ya quiero pasar. Vale, vamos a activar el 1 porque ya no hubo peligro alguno, vale. Aquí ya nos hacemos para atrás, que le pegue a Athena de preferencia. No voy a utilizar la habilidad, simplemente no. Tenemos nuestra pasiva muy buena, ahí estamos. Espero que haya comprado Hawk. Compró Hawk. A ver, compañero. Perfecto. Esto es para nosotros, ahora sí que lanzo. ¿Hace para atrás o lo vas a agarrar tú? Eso, perfecto. De hecho iba a estar con Kurz con él, pero tengo un problemita con el grabado, que se le pone algo rojo, no sé qué leche sea, la verdad. Pero pues no se pudo al final. Vamos a subir el 3 para irnos básicamente. Ok, ok, ok. Como les digo, Silvano presiona mucho, presiona mucho. Vamos a activar esto porque me gusta tenerlo activado básicamente. Ok. Aunque una Athena también debería de presionar mucho. Tiene su Taunt, que Dios santo. Pero si se dan cuenta en el push, es mucho más el que... Uy, uy, uy. Esto no me está gustando nada, la verdad. Vaya paliza que me estaban poniendo ahí. De hecho, ahorita debo tener mucho cuidado porque si me jala Silvano, estoy muerto, básicamente, ¿no? Nadie quiere eso. Buen Taun, aunque yo no voy a atacar con esta vida. Uf, uy, uy, uy. Me intentó jalar, no pudo, que es diferente. Pero lo intentó. Vale, vale, vale. No quiero irme hasta tener para los guantes. Como saben, son 1400 después de que compra lo mismo que acabo de comprar. Y pues nada, se me está lagueando esta cosa. Cosa horrible, la verdad. Izquierdo, ¿en serio? ¿Ya va a gankear así? O sea, es... ¡Ah!
¡Mamá! Muero, muero por Silvano. ¡Ah, oh, qué asco, la verdad! Es que me jaló, no puedo hacer nada. El veneno. Mal comienzo, la verdad. Tenemos un poco de lag, estoy jugando a 15 FPS, o sea, qué asco de computadora, la verdad. Pero pues nada, es lo que hay. Y vamos a seguir jugando. ¿12? ¿En serio? O sea, no sube de 20. Simplemente un asco. ¿Qué nos falló ahí? Nada, es un Silvano. Nos están pokeando directamente. Minions también, no sé por qué. No sé si le pegué a Athena o algo así. Vino a gankear. Agni no hizo nada y me mataron, básicamente. Me mató su veneno. Muy buen Silvano, debo decirlo. Pero ahora ya me lleva mucha ventaja. Ya subió a nivel 5. Y es una Artemisa. Una Artemisa no la puedes tomar a la ligera. El tren está OP. Disculpen, la verdad. De hecho, creo que en ningún video me había tocado que pasara el tren. Hablando de... Pero pues ya ven. Vean este lag. Jugar así es un asco. No sé qué sea. No tengo nada abierto más que... Pues el programa para grabar. Qué asco, la verdad. Y pues nada, vamos perdiendo. Es una kill que odio ser la maldita primera. Pero tampoco puedo hacer mucho, si se dan cuenta. No, no, no puedo hacer nada. De hecho, huí 3 veces y nada. Ahí sí no puedo hacer nada. No tengo wards tampoco. Me pueden gankear en cualquier momento. Y yo estoy frito, aunque tengo ya la ulti. Pero ella también, o sea. Podemos hacer la de ella. Lanza su ulti y yo lanzo la mía. Nos quitamos el cerdo. Bueno, básicamente no lo quitamos. Vamos hasta la torre. Ay, ahora se sube el ping, o sea. Suben los FPS, pero baja el ping. Qué asco, la verdad. Yo siempre he dicho que la gente que está en Master Con, que es Master Use, tienen computadoras y un internet bueno. Porque sin eso no puede, simplemente no puede. O sea, miren esto, pego y apenas. Simplemente no se puede. De hecho voy a empezar a tirar desde aquí porque creo que ya pego. O sea, yo aquí no estoy viendo nada, compañero. Adiós. ¡Hermoso! ¡Hermoso! 15 FPS. Bueno, no, ya ni. Por coraje no voy a poner nada. Había 2 en mi línea. Pero mátala, venga. Vale, qué asco, qué asco. Tenemos 400 de ping estable. Que quede claro. Tenemos 20 de FPS estable. Porque no rinde mal la computadora. Y es un asco, la verdad. Este... Son de esas partidas que... Depende de cómo se ponga después, la subiría, ¿no? Pero esta la estarán viendo sí o sí. O sea, no les va a quedar de otra. Porque es la donde me promueven. Así pierda 0.25 que quede. La voy a subir, la voy a subir. La estarán viendo, la estarán viendo. Y pues nada. Qué asco de partida contra un Silvano y una Artemisa que pues, de primeras nos revientan. Encima un ulti, a ver cuánto baja. Baja 100. Pero abajo 100. Pues nada, no podemos hacer nada. Qué asco, son de esas veces que quisiera agarrar la ventana, tirarla al piso, patearla 5 veces, luego echarle una trituradora y ya está. Y luego el modem. Sí, porque el modem es el que provoca todo esto, básicamente. Me voy a mover, no voy a disparar y va a seguir disparando. Ah, qué tal, Tiramos un kill, sí, y toma, Es como finta, toma, toma, vea nomás, puedo disparar. Mi espalda dispara, mira. Toma, qué tal, ¿Cuándo habían visto un dios que disparara por la espalda? Nunca, nunca, se lo digo, nunca. Ok, ya bajo un poco, así que ya podemos presionar más, se podría decir. Pero hay 2 en mi línea y yo estoy solo. No puedo hacer nada. Obvio, o sea, ya son 2. ¿Cómo no voy a tener cuidado? Este tipo me quiere estunear. ¿Cómo emboscada si estoy aquí con todos los malditos niños? A veces... No sé, bueno, como sea. Vamos, vamos.
Oh, qué la madre. Alcancé a matar al cerdo, que era lo que quería. Venga, 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 que muera, que muera. ¡Sí! ¡Kill para nosotros! ¡Eso! ¡Nos ponemos al tanto! ¡Doble kill! ¡Nos ponemos al tanto! ¡Qué hermoso! Muy buen gang por parte de todos. Éramos cuatro aquí, así que... no que perdamos. Y pues ya nos ponemos al rango. Vamos a ver algo. Tengo 4000 de pasta. Y Artemisa 4300 nos gana porque me han estado metiendo a la torre los minions. Este, nomás por eso. Pero de más ya estamos mejorcito. Ya la computadora se dejó de preocupar y se estabilizó. Perfecto. Vamos a pegarle un poquito. Toma, 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 toma. Ok, y nos vamos por cualquier cosa. Sé que ahí está Sila peleándose con Athena, pero... no sé, no sé qué hace ahí más bien Athena, ¿saben? Déjenme aviso que no hay nadie acá. Fua. Iba a ir apenas, pero... no sé, me quedé pillado con los minions. ¿Cómo se le...? Me hipnotizaron. Pues nada, volvemos a lo mismo. Somos uno aquí y hay dos allá. Tienen un ulti, dos ultis que uno me manda hacia arriba con knockup. El otro me... no estoy tonto para quedarme ahí, sinceramente. En serio, yo no vi esa trampa. Adiós. Hay tres en la izquierda, no puedo hacer nada. O sea, ni me vengan a joder con que estoy muriendo. Si me están gankeando todo el maldito rato. Bueno, llega Silvano, llega todo el mundo. Pues no, yo no puedo. O sea, si eres sub, sí, debes derrotar. Pero no te pases, o sea, sí. Si el sub, a ver, si el sub de mi equipo enemigo está conmigo todo el rato fregándome, pues te quedas conmigo, ¿no? Hasta la muerte. Efectivamente, lo mismo. Lo dejan solo. No se puede hacer nada. Yo voy a llegar aquí a joder un poco. Uy, 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 uy. Si alcanzamos a robar esta cosa, pero yo no tengo nada de maná. Ok. Estoy dando todos los bases. Bueno, así ya no. Vale, vale, tendría que estarme subiendo el 2 porque el otro simplemente es subida. Pues nada. Ok, mataron a Agni, no sé cómo, pero lo mataron. Ahí intentamos pokearlo un poco. Ah. Me trabé por su pasiva. Y pues nada, seguimos aquí, volvemos a lo mismo. Miren, aquí hay dos, yo estoy solo. O sea, no digo que esté jugando mal este Blood Soul Steel, sino que de preferencias, Apolo, no te la juegues tanto. Ok, buen punto, porque estoy allá pegando a la torre y me pueden gankear en cualquier momento. Así que vamos a jugar más en medio, más tranquilones. Siento que me gana esta... toma. Quiero ver, se está haciendo la misma void, así que no le veo mucho problema. El problema es que tiene crítico como base. Eso sí llega a joder demasiado, no mucho, demasiado. Vamos a ir a por ella, pero luego nos tenemos que mover a la izquierda porque va a lanzar su 3. O sea, la idea es que no nos puque a nosotros. Ahí, ya está, ya lo usó, ok. Si se dan cuenta, no utilizo mucho el 1. Este, cuando activa... el 2 tiene más speed que yo, así que tengo que correr. Porque si no me va a estar dando todos los básicos de igual forma. No tiene mucho caso quedarme. Ya si yo tengo la pasiva y estamos un mano a mano, misma pasta, mismo nivel. Ahí sí, como sea, me puedo quedar. Incluso matarle. Ya no hay nadie acá. Han de haber ido por su bufo. Eso significa que Silvano debe estar por ahí. No sé, fíjense. No hay nadie en la furia, no sé qué carajo están hablando. Y pues nada, aquí vamos, 7-7 en una partida que vamos perdiendo ya. Gracias a esa K
Kill ya vamos perdiendo en oro y en experiencia, no sé, fíjense. También, lo mismo. Pero está muy reñido. No me la voy a jugar, o sea, que entren aquí a la torre. No me importa perder pasta, me importa perder experiencia. Pero no me la voy a jugar con un Silvano ahí. Que de hecho ahorita me la va a agarrar. Estoy al tanto de eso. O sea, lo mismo, vuelvo a lo mismo. Ahorita mi support debería estar rotando, iba a decir. Va a lanzar su ulti, obviamente. Ok, me pega a mí. Eso está bien de lujo. ¿Qué? ¿No? Es que son otro puerco, ¿y yo de qué? Ok, ya está nuestro support de aquí, así que no tengo mucho miedo. No tengo nada que... ¿De qué tener miedo? Ahí estamos. Pégale, compañero. Que me revienta. Pero pégale, o sea. Amigo. Compañero. Ah, pues nada. Va a morir. Porque tiene Artemisa 3. ¿Vieron ese lagazo? Dígame que vieron ese lagazo. Fue hermoso, o sea, de... Pues nada, ahí sí fue... Fue error mío también. Uy, 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 uy. Es que ya está fedeada. Y no que yo la haya fedeado. La fedeó el Silvano, más que nada. Inaceptable, ¿eh? No sé. Tengo esa voz y tengo todo, pero no sabía que... ¿Qué me pasa, güey? No puedo hablar. Mi torre ya está casi muerta. De hecho, creo que Artemisa debió haberse quedado aquí en mi bufo. No era mala idea. Yo hago lo que puedo. Son malísimos. Cada quien hace lo que puede, efectivamente. Si nos está saliendo una partida mala, pues nos está saliendo una partida mala. Yo considero que lo estoy haciendo bien en lo que cabe, en lo que tengo lag. O sea, cuando me puse a tirar con Artemisa, ¿vieron ese lag? O sea, es... O sea, ven esto, por favor. No tenía nada de ping, pero mis FPS van a 20. No puedes jugar a 20. Un 1 a 1 es muy difícil. Cuando yo juego ligas y así. No juego grabando, cosa que se me ponen los FPS en 40. Si escucho que activas 2, yo salgo corriendo, pero como loco. Vale. A esto me refiero, o sea, el FPS luego, luego se ve. Esto ya cae. Uy, 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 casi me mata. Vale, yo me voy. Qué chat tan malo. Ya, todos somos malos. Todos, ya. A la shit todo, que dejen de jugar y ya, todos somos malos. Vean ese lag. ¿Vieron ese tirón? Por Dios. Estoy seguro que si ahorita esa Artemisa me llega a pegar dos, tres golpes críticos, estoy muerto. Adiós. En primera. Lanza el ulti, ok, muero. Sí o no. Segunda, ¿vieron los tirones que dio? Dio de dos a tres tirones en lo que le estaba pegando. No se puede, por eso estoy consciente. Y casi, o sea, un 90% que los que son masters y demás, o juegan mucho, o tienen unas máquinas que simplemente les funcionan bien. Porque no se puede así, estamos conscientes, estás tirando un uno contra uno, contra un tipo que está más fedeado que tú, obviamente. Y encima te dan unos tirones que ya no ves ni para dónde estás tirando. ¿Qué es eso? Voy 3-5 en la partida. Pues nada, del equipo sinceramente no me quejo. Creo que todos han estado jugando bien. Creo. Dicen que Chuck es malo. Chuck contra Nuwa. No sé, fíjense. La cosa es, me dejan solo. No voy a dar surrender. Gracias. La cosa es esa. Casi toda la partida estuve solo. Contra dos personas. Es muy difícil. Igual es curioso hoy en día un super que se quede directamente en la línea como este Silvano. Sí rotaba, pero estaba más en mi línea. Debería ser lo mismo que lo que hace nuestro compañero Blood Solstice. Que es rotar más, ayudar más. Pero ha estado más aquí y me ha estado jodiendo todo el maldito rato. Así que nada, vamos a intentar rotar un poco. No voy a agarrar eso, no, no es para mí, simplemente.
Y pues nada, una partida asquerosa, podría decirla así. Vamos, 9. No sé qué hago aquí, sinceramente. Tenía curiosidad por venir aquí. Vale, ya me voy a mi línea. La idea es divertirse, obviamente, pero, o sea, no me molesta cómo estén jugando, no me molestan los equipos, me molesta la maldita computadora que no da una. O sea, no sé por qué, no sé por qué es Conquest, pero si ya he grabado Conquest también, o sea, no sé qué carajo. O sea, directamente esa Artemisa nos parte. Estoy aquí intentando esquivar. ¡Y llega Silvano! ¡Eso! Un asco de partida, pero la tenía que grabar porque me promueven. Sin más. Artemisa, ¿por qué mete tanto? Porque está fedeada. Vale. Es difícil ganar siempre uno versus dos. Es obvio, no puedo ganar. Yo, Apolo contra Silvano y Artemis. Ok, vale. What the fuck. Es como, es una tontería. Y más que se estén enojando por esa tontería. O sea, por Dios, que jueguen y ya. Aquí voy a morir. Lo tengo previsto. Vale, voy para allá. Okay. No. Nos movemos SK. El mouse lo tengo dando vueltitas. No, no miento, lo tengo dando vueltitas. Es algo increíble. De hecho, sí la debería estar aquí. Ok, ya estamos. Vale. Ahorita viene Silvano Artemisa y nos van a partir a los 5 si estamos. Se los apuesto. Ok, ya escuché aquí a Artemisa. Ok, agarramos el cerdo, perfecto, porque no había nadie. Adiós. Eso fue curioso, dije adiós, si muero. Estuvo perfecto, o sea, a ver que me alegue otra vez. Fue un 3 contra 1. Yo no puedo hacer nada. Miren nomás, miren nomás. O sea, ¿qué le costaba tirar eso? Ya lo había lanzado. Según yo, ¿no? Y ya. Órale. Ok. Beats. Adiós. De hecho, el minion solo lo parte, pero miren a esa Artemis. Nivel 20. Nada que hacer. Voy a comprarme esto. Como saben, las builds de ADC son muy estándares. La mata el gigante de fuego. Qué carajo. Y pues nada, fue una partida que lo intenté o lo voy a seguir intentando de momento. O sea, ¿qué leches vieron eso? Pero si me trabé ahí. Ahí estamos. Fedeada. Evito que te... ¿Qué? A ver, aguanten. Uno leyendo, evito que de sus básicos y no lo mates. ¿Qué? Ah. No se puede. Agni está jugando bien en lo que cabe, pero ve una pelea y se va. Miren, va a matar a ambos. Fedeada, está fedeada. Que yo la fedié, sí, pues yo la fedié, como sea, me da igual, la verdad. No. Gracias, eso. Ya nomás hay que jugar por divertirse, ya, polo de mierda. Spam. Spam.
Ven, a eso me refiero. Aquí está el claro ejemplo de que, sin ofender a mucha gente, hay mucha gente asquerosa en la TAM que van perdiendo y se van, así, se van a FK, o sea, ni siquiera lo intentan, o sea, ya ni se divierten, simplemente están jugando ¿por qué? O sea, hay que divertirse, si vamos perdiendo, pues vamos perdiendo y ya, o sea, yo si aquí me quedo, estoy muerto. Pero, o sea, ¿qué ganan con irse? Todo por culpa del Chuck. Ay, Dios. La verdad, considero que nadie tuvo la culpa. Simplemente, pues, no fue un juego bonito. En cuestión a que los roles, desde que empezamos, los roles fueron un asco, sinceramente. Y Bloodsoft, sí, si estás viendo este video, los... What the fuck. Si estás viendo este video, lo sabes, o sea. Desde el principio fue un asco de que nadie sabía ni qué onda. Pero pues nada, no me voy a robar el buffo porque luego simplemente se va a FK. Tampoco voy a matar minions ni robarle stacks porque se va a ir a FK. Ya no se puede así. Buen juego. Perfecto. Pues nada, de verdad es el que me pidió que jugara a Apolo. No tuvo una partida muy fina ni demás. Pero pues es lo que hay, ¿no? No se puede a veces ganar todo. Y este... pues es muy difícil a veces con estos equipos. Ah, pensé que se iba a mover. Yo quiero la kill. Yo quiero la kill. ¡Ah! No, tío. ¡Cuatro! ¡What the fuck! ¡Que se haga la triple! ¡Vamos! ¿Quién va ahí? Ah, no, ya no se la hace. Bueno, si tiene... no, no tiene sprint. Igual con sus dos creo que alcanza. Adiós. Pero ya no le va a contar como triple. Vean lo que mete, vean lo que mete. Por Dios. Un asco. Fedear a un ADC es lo último que deben de hacer. Debo decirlo. Pero nada, fue una partida, como les dije, no fue la más fina del mundo. Ni la más bonita. Ni jugué tan bien tampoco. Pero pues muchas cosas cuando te metes a liga es lo que influye, ¿no? Influye tu equipo, influye desde el inicio los roles. Este, en ligas es este orden pick, o sea, si entras primero y así, es como lo agarres. Ven, ya está troleando, gente asquerosa. Y pues nada, aquí estamos en una partida por lo menos mala. Pueden ver que me va a 14 FPS. Ok, aquí está esta. Ahí está, yo me llevo una kill. Ok, esquivamos bien. Uy, uy, uy. Vale, vale, vale. Pues nada. Esto es GG, señores. No siempre se gana, tampoco no... Si, no, no siempre... Tocan unos teams hermosos. Vamos a meternos ahí. ¿O no? Quería stunearlos con el 2. No se puede hacer nada. Pues nada, GG. Una partida 14-38 y lo que venga. Cuadra kill. Antes no se hizo la penta. Antes no se hizo la penta. Y pues nada, promovidos. Estamos promovidos. Quiero ver en qué me ponen. Quiero que me pongan más de bronce 5. Con eso soy más feliz que una marihuana. Una marihuana. O sea, de verdad dije una marihuana. Apolo no sirve. De que sirve, sirve. Pero no contra dos. De momento. Hasta que lo fedien. Sí, sí, sí. Así que... una partida, como les digo, no fue más fina que nada. Estoy sudando. Un team que apoyó en ciertos momentos. Estuvo bien, pero... entre líneas y líneas... ya que... ¡oro! ¡Oro! ¡Me pasaron hasta oro! Sí, repórteme, report me, please. Dios santo. Me pasaron hasta oro 3. Qué buena, pro. Estamos promovidos. Ya estamos en liga. Ahorita les muestro. Ahí está, no voy a ver, quiero ver algo que dé 6. Maté más que todo el maldito equipo y me están jodiendo. De verdad. Por Dios, esta gente. A ver, daño, daño. Bueno, Agniso, ahí está, que él me alegue con confianza. Pero fui el segundo, no me pueden alegar.
Pues nada, ya estoy contento. Fue una partida con Ledo, no de la más fina, pero somos oro 3. De hecho, estuve jugando ligas justa y somos oro 5. Así que estamos los dos en oro y qué hermoso, debo decir, voy a llorar. Voy a llorar, les muestro, vamos a liga. Aquí estamos, oro 5 en justa, perfecto, ya 58 puntos. Y conquista oro 3, es tan hermoso que voy a llorar, de verdad. ¿Dónde estamos? A ver, aquí estamos. Pensé que iban a mandar hasta bronce, pero no, qué buena. Pues nada, déjale, digo, despídete. Me pasaron a oro 3. Por Dios, qué buena. Y pues nada, una partida con Apolo. De verdad espero que les haya gustado, aunque fue un poco rara y fea. Fea más que nada. Y pues nada, vamos a seguir jugando Conquista. Todos los sábados subo el video. Como siempre digo, recuerden dar like, suscribirse y comentar. No se olviden de compartir el video. Me despido de este video. Espero y Blood se despida. Aunque hay que darle 10 segundos, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video gameplay.